Buongiorno, mis queridos VTubers. Bueno, desde Firenze comenzamos el día tempranito rentando un carro para llevarlos a pasear por la Toscana. Soy Viviana Givelli y este es mi canal de YouTube. Y si te gusta, quédate conmigo para que recorras Italia. Suscríbete y le das like y nos acompañas en este maravilloso viaje. Bueno, en esta visita hacia la Toscana, la primera parada que tienes que hacer saliendo de Florencia es en la Plaza Miguel Ángel, en homenaje a Miguel Ángelo. Como verán, en el centro de la plaza está una réplica del David de Miguel Ángel y esta plaza es una parada obligada. ¿Por qué? Porque aquí vas a encontrar la mejor vista de Florencia, la cuna del Renacimiento. Tienes que venir obligatoriamente. Aquí se paran los turistas y los locales porque es la mejor vista de la ciudad. Yo se las voy a mostrar y ustedes van a entender por qué se los digo. Y como verán, se ve el río Arno, que divide Florencia en dos partes y que es el río, uno de los principales ríos de Italia, y que cruza por las ciudades en el sur de Italia. Por Pisa también lo vimos, ahí está el río Arno. De verdad que la vista desde aquí es maravillosa. Ojalá en el video puedan captar un poquito tanta belleza. Allí ve mucho mejor el río Arno. ¿Recuerdan cuando pasamos por el Ponte Vecchio? Que justamente cruza el río Arno. Bueno, aquí se ve clarito. No sé si ven un poquito mejor la ciudad desde acá. Bajé un poco para que la vieran. De verdad que para mí es una de las ciudades más bonitas que yo he visitado. Además, es la cuna del Renacimiento, se aprende muchísimo y está cargada de arte, de sorpresa y de emoción. Eso es para mí Florencia. Yo visito los cañuelos, mira qué. No está bello, ¿ah? Mira, pues es un mareo. ¿No te parece lindo? ¿Tú, Aranza? Sí, sí, está lindo. Oye, está bello. Me hizo así, lo vi de lejos y dije, es para mí. Les estoy diciendo que no es por aquí. Por aquí, aquí no es. No, dice que Siena es a una hora y qué, Sebastián. A una hora y. Pero por una, el lado llevamos izquierdo. Como dos horas. Llevamos como bueno, dos horas. Bueno, pero es por el mismo lado izquierdo. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, igual, todos los caminos conducen a Roma. Es que es la misma vez. Por ahí. Suelten el teléfono. Entréguenme el teléfono. Y vean por la ventana, por favor, porque no todos los días. Después se quejan de que no. Dame acá. Entrégueme los teléfonos. Dame el teléfono. Dame el teléfono, vale, van en el carro, en lugar de ver el paisaje. Conchale, ven el teléfono, vale. Márquete el teléfono. Dámelo pues, Aranza, entrégamelo. Entrégamelo. Sebastián no puede ver nada porque está con el GPS, entrégamelo. Aranza, puesto 3, 1, 2, 3. La pepina fa il caffè y el café la chocolata. 1, 2, 3, la pepina fa malata. Eso me lo cantaba mi papá. Mami, ¿quieres el teléfono? Papi, bello. Dame pues, los dejo porque esto se puede tomar un poco de tiempo. Parqueos aquí y esta es la entrada a la ciudad. No, miren, ese letrero que ustedes ven ahí, ese circulito rojo, dice que no se puede transitar, por ejemplo, camiones, y dice, ajá, zona de tráfico limitado. Es, ya me dijeron que no podemos pasar. No podemos pasar con el carro, eso es lo que me dijeron. Ok, es lo primero que estamos haciendo. Ya, bueno, eso es lo que me dijeron, no sé si con este carro, yo decía camiones. Pero aquí está, aquí está, aquí está. Ok, un parqueo es lo primero que tenemos que buscar, señores. Oye, yo creo
que aquí en Siena hay una festividad hoy. Señores, les cuento que esta ciudad parece de película, es de película. O sea, es una ciudad medieval, amurallada. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, es increíble. Es como que si, bueno, literal, se detuvo el tiempo. Vamos caminando hacia el Duomo. Hoy vinimos sin guía, solo estamos nosotros. Entonces estamos leyendo, descubriendo, viendo hacia dónde vamos, porque de verdad no sé mucho. Vamos a descubrirla juntos. Pero miren esta. No. De verdad, esto es espectacular. Este es el Duomo. ¡Ay, qué espectáculo! Miren, les cuento. Es una de las iglesias, por no decir de las más lindas de Europa. Está hecha con mármol y el mármol de afuera es verde, blanco y quizá uno que otro que encuentran por ahí, rojo. Miren qué belleza. Es como si estuviésemos en otra época, en el medioevo, literal. Alberto. Está detenida en el tiempo. Qué increíble. Wow, mira. Está hecho en mármol blanco, verde y algunas piezas en rojo, solamente. Y adentro se repiten los mismos colores, por lo que... Estaba leyendo. Mira qué impresionante. Acércate. Claro, estas son las cosas que de repente no se aprecian de lejos, pero miren el trabajo del mármol. Todo diferente. Mira este mármol. No sé si era rojo o ahorita es rosado. Yo creo que es rojo. Es bellísimo. Es la iglesia más linda de Europa. Uh-huh. Ya vamos a entrar, vamos a comprar los tickets. Parece que no hay tanta gente por lo que yo veo, así que a lo mejor vamos a tener suerte. Aquí tenemos ya los tickets para la catedral. Mira. ¿Cuánto nos costó? 8. 8 por persona. 8 euros por persona. O sea, me dieron esto para cubrirme los hombros. Yo traje en mi charpa, me dieron esto para cubrirme. ¡Oh, qué belleza! Esto es un honor, porque justamente vinimos cuando destaparon los pisos. Esto solo va a estar hasta octubre. Los tapan. Vuelven a tapar, porque son muy sensibles, me imagino. Son pisos de la época, medieval. Esta ciudad, la de Siena, que de hecho era una ciudad bancaria, también había gente de mucho dinero. Y según dicen, para conseguir indulgencia ante Dios, ante la iglesia, ellos donaban mucha plata. Todas estas cosas que ustedes ven, incluso en San Gimignano, que es la próxima ciudad, construían torres, los mandaban a construir torres, y aquí donaban mucho dinero y ganaban indulgencia. Porque bueno, imagínense la cantidad de dinero que tenían en esta ciudad. Así que todo esto es gracias al dinero que daban los ricos. Esta belleza. Qué pena, se me olvidó quitarme el sombrero. Qué vergüenza. Me regañaron. Bueno, es que nada, entre esto para cubrirse los hombros, la cartera, el teléfono. Si uno ve tanta belleza, se te olvida algo. Pero bueno, ya saben, hay que quitarse el sombrero y taparse los hombros.
Mire, les cuento lo de la banda de Siena, la que vimos pasar ahorita. Todos los domingos hacen lo mismo, es parte de Il Palio, que es las carreras son dos veces al año, en agosto y en junio, creo. Y cada domingo ellos salen, la banda sale por el pueblo, por la ciudad. Se cansó el señor, dijo, ya no mames, chao. Mami. Chao, chao para todo el mundo. Vamos, chao. Dijo el señor de nosotros, vamos. Chao, seguimos por Siena, venga. Miren qué belleza, llegamos a la Piazza del Campo. Aquí es donde realizan las carreras que le dije, que era parte de la tradición que se hace dos veces al año, Il Palio. El clima está espectacular, creo que podemos estar, ¿qué? No sé, es que ni se siente calor, esta hora es perfecta, además ya entiendo a veces también por qué se van todos a dormir, ¿no? Porque como de 2 a 5, esto está vacío, todo el mundo está durmiendo. ¿No es hermosa? Hay tantas cosas que uno no conoce y que bueno, tantas cosas hermosas en el mundo, tanta gente bonita, tantas costumbres, ¿verdad? Bueno. Me encanta, soy Viviana Givelli, estoy en Siena, este es mi canal y si te gusta y quieres seguir viajando conmigo como parte del contenido que tengo aquí en el canal, pues bueno, te invito a que te suscribas, compartas y le des like. Ahorita estoy viajando con mis costillas, quiere decir con mis hijos, con Aranza y Sebastián en Viviana Givelli TV. Hoy en Siena, Italia. Bueno, ahora peleando en la Plaza de Campo de Siena. Estamos un poquito cansados, pero hemos pasado chévere. Me voy a sentar. Voy a sentar a descansar un ratito en la plaza.